gracias por acompañarnos en un programa más de nuestros alumnos, donde nuestros alumnos son las estrellas, claro. Y bueno, yo soy Leslie Flores, les doy la bienvenida a este programa. Recuerda, este es tu espacio de GESTV y de GESTV TV Aprendiendo. Estamos a punto de cerrar el ciclo escolar y bueno, como ustedes saben, cada año en este programa de nuestros alumnos traemos el programa que es Orgullo Escolar, donde nuestros chicos de tercer año nos vienen a platicar sus experiencias, sus anécdotas y todo lo que ellos nos puedan compartir y que han vivido a lo largo de estos tres años dentro de su Escuela Secundaria Técnica. El día de hoy nos acompañan los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 100. Los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 100. Y bueno, antes de iniciar un poquito la plática con todos ellos, vamos a empezar por presentarnos para, bueno, saber sus nombres y que nos platiquen un poquito más de todo lo que se llevan de estos tres años. Iniciamos contigo, compañero, ¿tu nombre es? Buenas tardes, mi nombre es Luis Mejía Pérez. Buenas tardes, yo me llamo María Paola Huesca Valderas. Buenas tardes, yo soy Frankie Daniel García Martínez. Buenas tardes, yo soy Ana Paula Hernández Cabrera. Y la profesora Lorena Traconis, de Formación Cívica y Ética. Ok, bueno, les doy la bienvenida, chicos, espero que disfruten este programa. ¿Alguien de ustedes ya había venido? No, ninguna vez. Bueno, qué padre que sea su primera y bueno, que es un tercero, primera y última vez. Que vivan y compartan esta experiencia para que pues se la queden y se lleven un recuerdo muy grato y muy bonito de este espacio que es de comunidad técnica. Vamos a empezar un poquito la plática. ¿Quién me quiere platicar un poquito acerca de... ¿Se recuerdan cuando entraron a primer año del PAME? Más o menos. Sí, más. A ver, platíquenme. ¿Qué recuerdan acerca del PAME? ¿Cómo fue eso de ir conociendo, de ir haciendo amistades? ¿Los nervios de entrar y no conocer a nadie? ¿Si les iba a gustar o les iban a hacer el feo o algo así? Compañera, adelante. Era muy singular ese hecho porque no conocías nada, no tenías una orientación, no sabías qué era lo que iba a pasar, con quién ibas a ver, qué era lo que ibas a hacer. Era singular ese hecho porque no sabías nada, no tenías conocimiento de nada en lo absoluto, estabas bien nervioso porque te pasara algo en el transcurso, de que qué pasaba si hacías una cosa mal, quién te iba a llamar la atención, qué era lo que ibas a hacer, cositas así, era lo que te llamaba más la atención. Y bueno, tú que entraste al PAME, ¿hiciste alguna amistad de la cual seguiste con él en el mismo salón o en el trayecto de estos tres años? Bueno, yo en el PAME recuerdo que conocí a muchas personas, ninguna ya está otra vez, muchos de ellos se fueron por diferentes causas, pero sí recuerdo mucho una persona porque era muy bajita, era muy chaparrita y le costaba mucho trabajo alcanzar ciertas cosas y pues yo le ayudaba. Qué el compañerismo ante todo, ¿no? A veces, o sea, es feo porque a veces hay algunas personas, y creo que en la actualidad vemos lo que es el bullying, y en vez de apoyar, pues ofendemos, criticamos, y bueno, aquí está un ejemplo del compañero que en vez de unirse a esas cosas negativas, al contrario, ¿no? La apoyabas y la tienes en un bonito recuerdo, ¿no? En un bonito concepto, dices, mi amiga la chaparrita en la que yo le ayudaba. Entonces, sí. Eso es algo muy bueno de tu persona. ¿Alguien más nos quiere platicar? ¿Se recuerdan cuando entraron al PAME? ¿Conocieron a algún amigo, una amiga? Bueno, yo cuando entré, a mí me costó muchísimo trabajo juntarme con personas. Tenía varios amigos que ya venían con ellos desde la primaria y pues era muy difícil, fue muy difícil el momento en el que nos asignaron los salones porque de mis amigos no me quedé con nadie, entonces sí tuve que empezar desde cero y me costó muchísimo trabajo. Yo recuerdo que el primer día teníamos que entrar a las 8, pero yo pensaba que era las 7 y me desperté desde las 6. Y un poco muy adelantada. Sí, la verdad no tenía idea de a qué horas iba a empezar, pero pues así fue como me desperté a las 6 de la mañana y todavía después ya cuando me enteré de que era hasta las 8 me quedé dormida otro rato, pero digamos que
Ese lapso en el que me dormí solamente logró ponerme más nerviosa. Así, sí, ya se me volví a dormir, ya se me hizo un poco tarde, ¿no? A veces es como que ese nerviosismo, y aparte estoy de acuerdo que cuando experimentamos o intentamos o entramos a cosas nuevas, siempre nos invade un poco el miedo, siempre. Pero siempre es bueno vencer esa barrera del miedo, porque detrás de ese miedo encontramos cosas maravillosas y descubrimos cosas que a veces ni siquiera nosotros nos damos cuenta que podemos ver. ¿Están de acuerdo? ¿Alguien más quiere platicar acerca del PAME? ¿Cómo fue su elección de su laboratorio tecnológico? Platica. Bueno, yo recuerdo que cuando nos hicieron el recorrido para descubrir cada laboratorio, nos ponían diferentes actividades y recuerdo que la que más me llamó la atención fue diseño arquitectónico. Entonces sí fue una experiencia el saber y conocer nuevas habilidades en mí. Fue lo que me llamó la atención en ese laboratorio. ¿Y tu laboratorio es? Diseño arquitectónico. Compañera, ¿cuál es tu laboratorio? Yo estoy en industria del vestido. Okay. ¿Y cómo fue que decidiste, así fue por lo que los profesores les dieron, les hicieron un cuestionario, algunas cuestiones, o cómo fue que te quedaste en ese laboratorio? Bueno, yo, a mí me había gustado muchísimo lo que era el diseño de prendas. Entonces, en el momento en el que dijeron que tenían diseño del vestido, dije, de aquí soy. Y pues para hacer mi prueba yo puse mi primera opción en industria del vestido y todas, bueno, era como un pequeño test de habilidades, como por ejemplo dibujar casas o dibujar planos o vestir a unos muñequitos, y pues ya dependiendo de el área en que te desarrollaras mejor, tuvieras más habilidades, era en donde te... Oye, muy padre, entonces tú ya ibas con todo, ya sabías lo que querías luego a diseño de industria del vestido. Muy bien, compañera, tiene una futura diseñadora de modas. Compañero, ¿cuál es tu laboratorio? ¿Cómo fue que entraste? Sí, yo tengo laboratorio de informática. Fue singular porque yo no sabía ninguno de qué se trataba ninguno de estos. Y yo dije, pues informática me suena a computadora. Uh-huh. Dije, pues entonces es algo fácil, es algo que no tengo que requerir de mucho esfuerzo, y pues eso fue lo que elegí. Ok, perfecto. Y me imagino que ahorita a lo largo de estos 3 años ya es algo que a ti te gusta, te llama la atención, sí. ¿No? Sí, es muy singular porque ya no tienes mucho que... O sea, te das cuenta de que todo lo que hace la computadora, pues nada más tú lo tienes que programar. Tú tienes que darle instrucciones a la computadora para hacer las cosas, y pues ella lo hace por sí solo. Y entonces es algo que te llama mucho la atención, porque tienes que aprenderte ciertos códigos, que hacer ciertas actividades dentro de la computadora para que tu trabajo salga eficiente. Muy bien, bueno, más adelante nos vas a platicar de algún proyecto que recuerdes o de algún programa que hayas visto y que te guste mucho. Compañera, ¿tu laboratorio cuál es? Ok, mi laboratorio es de diseño de estructuras metálicas, y pues yo igual cuando recién entramos nos mostraron los talleres que había y fue el que más me llamó la atención, y me llamó la atención por todas las figuras que realizaban y cómo las realizaban. Ok, y bueno, ¿no sentiste así como que, ves que luego así como que sienten feo las niñas de quedarse en un laboratorio así, no? Dices, ay, es que no, o sea, pero siempre hay que encontrarle el lado positivo, porque ahorita tú puedes decir, ay, yo te soldo esto, mamá, sin bronca, ¿no? Y ya sin necesidad de estar esperando al papá o al hermano, no sé, todo este tipo de cosas. Y es un aprendizaje muy bueno para ti desde ahorita, ¿no? Estamos hablando como no tienes idea. Profesora, ¿usted qué nos puede comentar acerca de cómo ha visto a estos chicos a lo largo de estos 3 años? Me imagino que los conoció desde el primero. Pues precisamente los conocí en el PAME, trabajamos con ellos el PAME, y sí, venían muy nerviosos, muy la parte de no saber qué esperar de la escuela era como que sus caritas, ¿no? De sí. El cómo, qué voy a esperar de, ¿no? Y las preocupaciones de ellos eran, ahora tengo más maestros, ¿qué voy a hacer? Muy y por qué voy a ver tantas materias, y y por qué no nada más, por qué no más me deja con una maestra, y ahora voy a tener muchos, ¿qué voy a hacer con este maestro? Si es regañón, si es buena onda. Si es buena onda, esa parte de, esas caritas de incertidumbre de los chicos,
del PAMES y es muy interesante. La verdad, ahora que, pues, que los veo ya crecer y que ya se van, pues sí, ¿no? Dices, valió la pena, los chavos sí hicieron, sembraron muchísimas cosas de aquí muy importantes y se van con, yo supongo que con muchas cosas para su, sí, muchas cosas buenas para su y futuro. Positivas. Claro. Muy bien, usted también nos comentaba que, bueno, los chicos me comentaban que usted también es orientadora. Sí. Bueno, como orientadora de la escuela, a lo largo de estos 3 años, ¿a los chicos los ha visto crecer en qué aspecto? ¿En todo aspecto o en qué aspecto principalmente? Como yo comentaba, los miedos. La verdad crecen en todos, ¿no? Los ves crecer físicamente, uh-huh. Ves también la parte de, pues los ves chiquitos y los ves todavía niños, niñas, sí. Ahora ya los ves jóvenes y pues muy desarrollados los chavitos y las chicas. Y la parte emocional, yo creo que esa es la que más ves en esta etapa de la adolescencia, es la que más ves crecer y ves cómo ellos van evolucionando y ves toda esa gama de explosiones emocionales que ellos tienen, ¿no? A veces están enojados, sí. Molestos, y a veces están bien alegres, corretean, sí. Gritan, ¿no? Esa parte de emoción del adolescente es como que, a mí en lo particular es lo que más me llena y me interesa, ¿no? Y es muy bonito, ¿no? Sí, sí, sí. Es algo que ves que ellos van creciendo, ¿no? Y ahí te das cuenta, ¿no? Cuando está triste, cuando está alegre, cuando está ahí pasándoles algunas cositas, cuando se enamoran, cuando están, sí, en esa partecita todo. de ahora sí ya me gustan las chicas y ya no les voy a jalar la trenza. Ajá. ¿No? Esa parte es como que dices, ah, ya me gusta la chica o ya me gusta el chico. Entonces, pues es muy padre porque los ves crecer y compartes con ellos cosas bien, bien importantes que pues que solamente ellos se van a llevar, ¿no? Claro, aparte como orientadora creo que es una parte importante porque a veces también le toca ser como de mamá, ¿no? De cierta forma como maestros o profesoras, profesores, nos toca esa parte de tener un acercamiento con ellos y también, independientemente de que tengamos hijos en nuestro hogar, sí, sí, sí. O sea, ellos también son parte de... Sí, claro, te conviertes, como dices, en la mamá, uh-huh. en el apoyo en el momento de decir... Pues aquí estoy contigo también, y si quieres llorar, llora en mi hombro, vamos a llorar. Claro, sí, vamos a gritar, gritemos, todo ese tipo de cosas, sí. La verdad qué es que bueno. Es muy, muy padre. Uy, qué bueno, profesora, que bueno, usted le brinde el apoyo a los chicos. Y bueno, chicos, hablando un poquito más de su escuela, ¿recuerdan? ¿Quieren platicarme alguna anécdota o algo que recuerden muy bonito a lo largo de estos 3 años? ¿En alguna materia, en alguna actividad deportiva, en algún festival? Uy, bueno, yo recuerdo mucho a un maestro en singular. Es el maestro que imparte matemáticas porque fue muy drástico el cambio que tuvimos. Porque tener una maestra que era muy, muy tierna, muy calmada, muy... muy apacible, pasamos a un maestro que exigía mucho de ti mismo, que te pedía que hicieras las cosas bien, como él te lo enseñaba, como él quería que lo hicieras. Y era muy singular porque al principio nosotros le dijimos, ¿y este monstruo quién es? Y nosotros queríamos cambiarlo, nosotros pedíamos a gritos que nos quitaran ese maestro. Sin embargo, ya con el paso del tiempo te das cuenta de que es uno de los mejores maestros que en lo personal tiene la escuela. Es un maestro muy dedicado que sabe enseñar de una manera excelente. Y ahora me peleo porque me da otra vez clase. Pónganmelo a mí. Sí. Sí, la quería este año. No, muy bien. Pues qué bien, chicos. ¿Algo más quieran compartirme de experiencias? ¿Algo que recuerden, algún proyecto dentro de su laboratorio que les haya gustado en los 6 años? Pues a mí en lo particular me gustó mucho mi laboratorio. Por todo lo que hacíamos, por cómo yo tengo un maestro en especial al cual admiro y quiero mucho. Él nos enseñó muchas cosas, nos enseñó a dibujar, nosotros no sabíamos dibujar, nos enseñó a dibujar. Él era de cada proyecto que hacíamos, Día de las Madres, Día de Navidad, todos esos proyectos los hacíamos y éramos muy buenos equipos con él. Y creo que aparte de la materia que él nos impartía, nos enseñó a cómo manejar nuestras emociones. Nos enseñó la parte de matemáticas para mejorar un poco más.
Y creo que eso es de los bonitos recuerdos que nos vamos a llevar, de no solo tener un maestro estricto o tener un maestro que te esté regañando a cada rato, sino de ese maestro que te apoyó y te ayudó en alguna situación que querías o requerías. Eso es muy padre, ¿no? Porque, bueno, como ustedes dicen, se llevan esos recuerdos bonitos, no solamente de sus compañeros, sino también de maestros que no solo están ahí para exigir y llamar la atención, ¿no? Sino, aparte de exigirles de ser, porque les exigen para que sean mejores personas y de verdad aprendan, que les dejen esa sensación tan bonita de apoyo, de decir gracias a él aprendí más, gracias a él aprendí esto y bueno, ¿qué más les puedo decir? Espero alguien que guste mandarle algún saludo, un profesor, profesora, que les haya dejado algo en ustedes en estos 3 años. Pues yo una creo... materia que les haya gustado más. Bueno, yo creo que sería mandarle primero que nada los agradecimientos a todos los maestros, porque todos ellos ponen de su parte y se esfuerzan muchísimo para dar clases, para enseñar, para hacer más dinámico el trabajo y que de esa manera nosotros aprendamos más. Yo creo que no ha de ser fácil llegar y nada más porque sí empezar a explicar algún tema. Entonces, pues sí, en particular todos nuestros maestros, todos los maestros de la técnica número 100 han sido un gran ejemplo a seguir. Y bueno, cada quien tiene su manera de explicar, de expresar y de tratar de inculcarnos las diversas materias. Y pues yo creo que es a todos ellos a los que también se les debe de agradecer su gran esfuerzo. Okay, bueno, ya la compañera dio el agradecimiento a todos los profesores de la Escuela de Secundaria Técnica. Y bueno, chicos, antes de despedirnos, díganme cada uno de ustedes qué es lo que ustedes, que son como chicos de ya van a pasar a ser exalumnos, ya son tercero y ya se van, qué es lo que ustedes le dejan a su escuela y qué es lo que llevan, y qué es lo que ustedes se llevan de su escuela. Bueno, yo se podría decir que lo que me llevo de la escuela es la experiencia, los conocimientos, amistad. Yo le dejo, pues dejaría a las generaciones esa nostalgia, ese no rendirse, el saber de que si inicias algo, lo puedes terminar si te motivas desde un inicio. Ok, compañera. Bueno, yo lo que me llevo de la escuela es las grandes experiencias que tuve junto con mis maestros, mis compañeros, los que fueron mis mejores amigos. Y pues yo creo que en general toda esa convivencia que uno tiene, porque no es solamente ir a estudiar, sino a abrirse uno, a hacer amigos, a expresarse. Entonces, pues yo quisiera que las nuevas generaciones aprendieran eso y no solo se enfocaran en una cosa, para que ellos también puedan disfrutarlo. Ok, compañero, ¿qué es lo que le dejas a la escuela y qué te llevas de ella? Sí, bueno, yo me llevo de la escuela pues principalmente todos esos beneficios que me dio, esos retos que siempre nos inculcaron los maestros sobre estar al frente, siempre estar constantes en lo que queremos hacer y sobre todo que todo lo que hagamos nos guste a nosotros mismos, de que no lo hagamos quizás por una responsabilidad, por cumplir con algo, sino porque realmente nos guste. Complementando el comentario de mi compañera, es muy importante que no solamente tomemos la escuela pues para ir a estudiar, ir enfrascarnos en los estudios, sino que también para vivir, porque es una etapa donde, es un periodo donde tu cambio pues es muy notorio en todos los sentidos. Por lo que es importante que las generaciones que vienen pues sepan eso, de que no solamente es como para ir a estudiar y ya, sino también para conocer y experimentar esas nuevas vivencias que puedas tener. Ok, por último, compañera. Bueno, yo lo que me llevo de la escuela es todos esos momentos que pasé con mis compañeros de grupo, con los profesores, todas las risas, todas las bromas. Y creo que lo más importante de las generaciones que vienen es, como dice mi compañero, entender que la secundaria no es solo para
estar todo el tiempo estudiando, sino que también puedes saber que te puedes divertir, puedes bromear, puedes llevarte bien con tus maestros y con tus compañeros de grupo. Profesora, también ya por último, unas palabras que le quiera brindar a los chicos que ya se van. Uy, chicos, yo ¿qué les puedo decir? Creo que es una generación, la verdad, muy bonita. Es una generación que me gusta mucho porque son chicos bien, que les gusta superarse, que les gusta salir adelante y querer hacer cosas muy positivas. Entonces, yo les deseo lo mejor, el éxito máximo, ¿no? Además, son la generación que no se quiere quedar en esa comunidad, en su comunidad. Quiere salir, ¿no? Son chicos que les interesa irse a otras escuelas, a otros espacios, y es algo muy, muy positivo porque es como que no me estanco, me abro mis espacios para cosas más adelante y creo que su futuro va a ser bien prometedor, algo muy, muy, muy interesante. Creo que no nada más a ellos cuatro, sino a toda la generación que sale, Okay. Pues mis mejores deseos, ¿no? Para que ellos triunfen y cumplan todos sus sueños. Okay. Me gustan las palabras de su profesora Camasi Cirquellética y también orientadora a lo largo de estos 3 años que estuvieron ahí, chicos. Y bueno, ya se nos acabó el tiempo, ya estamos cerrando el programa, pero bueno, como ustedes saben, antes de despedir el programa, no nos podemos ir claro sin mandar nuestros respectivos saludos cada uno de ustedes. Empezamos contigo, compañero, por favor. Saludos, bueno, para... Yo mando saludos para toda la escuela, mi grupo en especial, suerte, éxito para todos y no es un adiós sino un hasta luego. Bueno, yo le mando saludos a toda la escuela, a todos mis profesores, a mis amigos, a mi grupo que fue el tercero E, que pues le deseo lo mejor, que han sido un excelente soporte y pues se les agradece todo. Sí, el más sincero abrazo y con todo el respeto que tienen los docentes, muchísimas gracias porque siempre se empeñaron en estar ahí. Y también a todos los compañeros que vivieron una grata experiencia junto con nosotros, también muchas gracias. A todos mis compañeros de grupo, el tercero D, les deseo lo mejor y espero que todos sus sueños se cumplan, así como a los profesores les agradezco todo lo que han hecho por mí y por cada granito de arena que me dejaron. Mi profesora, sus saludos por último. Pues yo para... saludos a toda la comunidad, a toda la técnica 100 y también a las demás secundarias de la DGES. Un fuerte saludo y pues terminando ciclo, ¿no? Comenzando otro. Muy bien, ya lo dijo la profesora, estamos cerrando este ciclo escolar 17-18 y bueno, vamos por iniciar el 18-19 y bueno, yo les agradezco chicos por haber venido el día de hoy, espero que se llevan una experiencia muy bonita de este espacio que es DGES TV, recuerda que DGES TV te va aprendiendo. No me puedo despedir sin antes dar un agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México, quien es el que nos brinda las facilidades para realizar tanto los programas tanto en radio como en televisión. No te despedes que seguimos con más programación y el día de hoy nos acompañaron los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 100. Nos vemos hasta la próxima. Adiós, chicos. Luego.